Celebrations in Buenos Aires after the latest trial of the baby snatchers in Argentina. Long prison sentences are handed out to those who stole the babies of government opponents who were then murdered. For more than 30 years, hundreds of children have been brought up by couples who weren't their biological parents. If it were not for the tenacity of their real grandmothers, they would never have known. La suerte de las embarazadas estaban selladas desde el momento que las capturaron. No, yo estaba convencida que era hija biológica de ellos. Dijo, para mí esta es tu mamá y este bebé sos vos, ¿no? Y era efectivo, era mi mamá. Midnight in Buenos Aires, and locals attend a milonga, a tango session in a working-class district. 35 years ago, during the military dictatorship, such an event was banned by the generals because it gave the opportunity for a gathering of people who might be tempted to plot against them. It was a time of terror. Armed men, often in plain clothes and with unmarked cars, would raid homes to arrest mainly young people, militants, or just those who were calling for the return of the democratically elected government that had been overthrown by the military coup in 1976. Many were brought here to the Army's Mechanical School, the now infamous ESMA. Which Argentinians can visit today to tour the erstwhile labor camp, torture center, and prison maternity ward. Acá, en este lugar, es donde yo nací. A mi mamá la tenían atada en una mesa común y corriente, no era una camilla. Y al parto lo asistió un médico del Hospital Naval, que era militar, que era de la Marina. Junto con dos detenidas o secuestradas más que se tenían conocimiento de enfermería. El problema... Guillermo's parents were in their early 20s when they were rounded up by the military. El crimen y era estar en contra de un gobierno dictatorial. El cambio. Querían igualdad de condiciones para todos, querían libertad, querían una democracia. En este cuarto era donde tuvieron a mi mamá cautiva. Ella pide por favor que me apoyen en su pecho. Me da los nombres de Rodolfo y Fernando y me habla y me dice que bueno, que ella es mi mamá. And that was the last he saw of her. 5,000 were allegedly imprisoned here at ESMA, and many were tortured and murdered. The military junta, supported by the church, drew the line at killing pregnant women. But once they had given birth, they had outlived their usefulness. La gran mayoría de las embarazadas que dieron a luz
en este lugar continúan desaparecidas. Se supone que fueron arrojadas drogadas al río en los conocidos vuelos de la muerte. The regime murdered those who did not conform. They believed it was their Christian duty to take babies born from those with left-wing, subversive ideas and give them to right-minded military couples. It took years for those who knew to dare tell the truth. 21 years after he was stolen, Guillermo's real family was contacted. Día cualquiera, mi nieta recibió una llamada telefónica anónima donde daban los datos de un chico nacido en la ESMA en el 15 de noviembre de 1978, que era la fecha aproximada que nosotros calculábamos para el parto de mi hija. Entonces ella, como le dije recién, con el impulso que tienen la gente joven, salió corriendo y se fue al lugar donde esa gente que habló dio una dirección donde el chico trabajaba. Ella se fue para allá y se presentó. Y bueno, el chico dijo, ¿qué es lo que crees? Ella dijo, a mí me parece que podemos ser hermanos. Rosa Rosenbilt had been searching for her grandson for 2 decades and had deposited a blood sample in a special data bank which had been set up by the families. A month after Guillermo gave his blood, she was among friends when she received a phone call. Me llamó mucho la atención, entonces fui al teléfono y era la genetista que me decía, Rosa, es tu nieto. Bueno, eso fue una gran alegría. Saltamos, gritamos, lloramos, reímos, cantamos, saltamos, todo. Es un conjunto de emociones. No te puedo describir con una sola. Tenía era de confusión en un primer momento. Miedo, mucha tristeza y de sentir que había perdido gran parte de mi vida, de conocer a mi familia, que había pasado mucho tiempo con gente que yo creía que era mi familia y no lo era, que me habían robado parte de mi vida. Guillermo's parents had disappeared 2 years into the dictatorship, by which time thousands had disappeared. The government refused to explain, and families were getting desperate. Saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. The only newspaper to publish their story was the Buenos Aires Herald, a small circulation English language paper. Uki Goni was a young journalist there at the time. One thing that really stands out in my mind about my days reporting about this at the Herald was that I saw women coming up the steps of the Herald so many times to report the kidnapping of the kids, but I seldom saw a man. And whenever I saw a husband or a father coming up the staircase, he would be being dragged by his wife up the stairs. And when they sat down to talk about it, the man would be saying, you know, shut up, don't talk about this, you know, because I might lose my job. He'll probably come back anyhow. This is dangerous. And I think it says something about the nature of motherhood or womanhood in particular, the fact that, because I saw it myself happening. And I was a young kid. I was only 23, 24 at the time, but I would see their response to their husband saying, like, shut up, I don't care, you know, I don't care if they kill me, I don't care if they kill you. I want to know where my son is.
So what happened is that these women who were looking for the kids, going to the police station, going to the church, coming to the newspapers, they would meet there. They would discover at the police station that there were other women, other mothers in the same situation. And little by little, they started getting organized. The mothers of the so-called disappeared began to protest by walking around the Plaza de Mayo, outside the presidential palace in Buenos Aires, every Thursday, walking because formal demonstrations were forbidden. Nonetheless, they were attacked for their audacity. La peor fue una semana antes de que Galtieri declarara la guerra a las Malvinas. Ese jueves, un jueves antes de que él hiciera esto, nos corrieron con todo, fue cuando ya no dábamos más. Fue terrible lo que nos hicieron. Nos corrieron peor que nunca con balas de gomas, ¿no? Todo lo demás, todo hicieron para sacarnos de la plaza. The mothers of the Plaza de Mayo were still looking for their children after the dictatorship was brought down by their defeat in the Falklands War in 1982. Around this time, they were told some devastating news by a journalist at the Herald. Y él nos dijo que la suerte de las embarazadas estaban selladas desde el momento que las capturaron. Las embarazadas no iban a volver más porque había listas en Ejército, Marina y Aeronáutica de matrimonios que esperaban el nacimiento de esos chicos. The mothers became the grandmothers of the Plaza de Mayo. And to begin with, they only had photos to go by. They started looking for their grandchildren, in parks outside school gates. They even took jobs as domestic workers to get close to families whom they believed had stolen their grandchildren. Teníamos una nieta, que sabíamos que era la nieta de esta abuela. Nos parábamos con esta abuela en la esquina de la casa donde vivía esta chica, que la tenían ahí. La veíamos cuando salía, iba al colegio. A la mañana. Después íbamos a la tarde cuando salía del colegio y volvía a la casa. Ella se conformaba con verla de lejos, hasta que al final se le pudo sacar sangre para verla con la de la abuela y resultó ser la verdadera nieta, fue la nieta. On their own initiative, they set up a genetic data bank. Which was first used in the exhumations which took place in the 1980s to identify those of their children who hadn't been thrown from planes, but who had been buried in unmarked graves. No solamente buscamos mi nieto, todas las abuelas buscamos también a los restos de nuestros hijos, que es lo que queremos también. Queremos los restos de nuestros hijos y nuestro nieto. They then persuaded the government to order the genetic testing of any child born during the military rule and whose parents were suspect. Which was how Irma found her granddaughter. Sangre, sacaron sangre. Nosotros tenemos también como ellos todo ahí en donde lo sacan sangre y fue ella y salió 99% de la sangre nuestra. Era nuestra nieta. Cuando abre la puerta, ella sale, viene con dos chicas, una de cada lado, así, y ella en el medio, es igual a mi nuera, es tal cual ella. Cuando ella me ve a mí, se sonríe. Entonces, qué bueno, me acepta. Raquel is 82 and still looking. For Delia, the search has ended in further tragedy. Bueno, quiero agradecer a Ruta el enorme compromiso que significa esta campaña en la búsqueda de mi hermano. Her surviving granddaughter, Virginia,
took up the search for her brother, who was born in prison. She talked in public as part of her campaign. Under the emotional strain, she had a nervous breakdown. Pide licencia en el banco por psiquiatría y en el mes de agosto se suicida. Mi nieta deja dos bisnietos, que es la cuarta generación que afecta esto que nos ha tocado vivir a todos. Este golpe de Estado afectó a la generación mía, de madres, que somos todas, a la generación de mis hijos, que son los desaparecidos, de nuestros nietos, que son los hijos de los desaparecidos, y ahora, en mi caso, a los bisnietos que se quedan sin madre. The memorial to the victims of state terrorism stands on the banks of the River Plate, close to the military airport outside Buenos Aires, from where the infamous death flights took off to dump their human cargo into the sea. The names of the tens of thousands who disappeared are inscribed on slabs of granite. Victoria Montenegro is the daughter of Roque Orlando and Hilda Romana Torres, who was 18 when she disappeared 10 days after her daughter was born. Victoria was brought up with the name Marisol, the daughter of a colonel, and proud of it. Me veo muy lejos de mis tíos, de mis primos, de mis abuelos, con una formación ideológica muy fuerte. Crecí en los cuarteles prácticamente. Y sí, sobre todo con mucha presión ideológica para una criatura tan chiquita, ¿no? But at the age of 25, she was told that her so-called father had actually ordered the operation that killed her parents. Entonces fue, digamos, una gran resistencia hacia la verdad, sobre todo, y hacia mi verdadera familia. No los quería conocer, estaba muy enojada con las madres, con las abuelas, ¿no? Yo las odiaba profundamente. Yo estaba convencida que era hija biológica de ellos, y por esto, ¿no? Porque para mí era un tema netamente político, en el cual me utilizaban para vengarse de él. Me habían criado con una lógica en la cual me decían que en nuestro país había habido una guerra, que él había tenido que combatir en esa guerra, y bueno, por eso buscaban la revancha contra ellos, ¿no? She finally agreed to take a DNA test. She learned her true identity, and her abductor was sent to prison. No, tengo muy en claro que el vínculo que por el cual se quedaron conmigo no tenía nada que ver con el amor, digamos, fuimos un botín de guerra. Tengo muy en claro que mi vida es la que pude recuperar a partir de aparecer y de recuperar mi verdadera identidad. She also learned that the colonel had stolen two children. He had kept one and he had given the other, the son of the murdered Horacio Petragala, to his housekeeper. Así que Lina, cuando venía a casa a trabajar, digamos, lo traía a Horacito y crecimos los dos juntos como hermanos, como primos. Estoy muy orgullosa de verlo. Antes de ayer lo vi en la apertura del Congreso, es diputado nacional, y la verdad que lo veía sentado en la banca y no lo podía creer, ¿no? ¿Su madre? Madre,
padre y un hermano. As a member of Congress, the young Horacio Pietragala has promoted the laws that now force grandchildren like Victoria to accept the truth. He had his doubts about his parents when his girlfriend spotted a woman who resembled him on the grandmother's website. Y ahí encontró una mujer con un bebé en brazos y bueno, dijo, para mí esta es tu mamá y este bebé sos vos, ¿no? Y era efectivo, era mi mamá esa. Un bebé largo. He went to the grandmother's and he had a blood test to prove it. Muchos de los jóvenes no quisieron acceder a hacerse el análisis en una primera instancia. Eso tuvo que intervenir la justicia. La justicia cree que ya falló y esto es un delito de lesa humanidad porque es un delito que se sigue cometiendo. Entonces, lo que se prima es la verdad. The generals banned public gatherings, raided homes, murdered people and stole babies. Today, people can tango and state terrorism is at an end. And yet, police in Argentina today are raiding people's homes to seize their personal items in order to extract their DNA. Isn't this a little reminiscent of the past? En el momento donde hicieron el allanamiento, cuando mataron a mi mamá, pusieron una bomba en la puerta, entraron, acribillaron a toda la gente que estaba en la casa y si mi madre no me ponía dentro de la bañera, yo era uno de esos más, ¿no? Uno de esos muertos más. Entonces, una orden de allanamiento tiene todo un marco legal, un procedimiento, se llega a la casa, se golpea, se abre, toca el timbre, si no quieren abrir, se tira la puerta abajo. Pero es diferente, hay todo un proceso legal diferente y el objetivo es algo muy diferente, ¿no? El objetivo no es ir a dañar, sino reparar con la verdad, que para muchos jóvenes lleva mucho más tiempo que para otros, pero nuestras abuelas esperan la justicia de poder encontrarse con su nieto después de casi 37 años, ¿no? Me parece que tienen la posibilidad de saber la verdad. En algún momento sentimos que era tiempo de escraches, que ya no podía seguir tan cómoda la impunidad y que había que salir a correrla con la verdad. Television and radio stations regularly broadcast the latest news of the grandmother's campaign. Decíamos página web y una de las cosas que invitamos a leer también esta semana es el comunicado que... All the young presenters here are from families of the disappeared. Uno de los párrafos dice... They urge those who have doubts to get in touch, and they give details of forthcoming trials. En el momento que yo vi la publicidad en la tele fue algo como un flash de golpe, que toda la información que estaba dando vuelta y se ordenó así de golpe, ¿no? Cayó como una ficha, que es que, bueno, en la época que yo nací, lo que se dedicaba a mi apropiador. Y además de las sensaciones de nunca sentirme parecida físicamente, no parecerme en la forma de pensar, de ver la vida, o sea, no estar de acuerdo nunca en nada. Catalina de Sanctis never hesitated in helping get her abductors to stand trial. The latest of several that have taken place in Argentina over the last year. But why did it take so long to get the baby snatchers in court? Denial becomes part of the fabric of society, you know, because during the years of the dictatorship, you learn to deny what's going on. And then afterwards, you have to keep on denying, because if not, it would mean admitting that you knew what was going on. So it's been extremely, extremely difficult for Argentina to deal with these kind of trials. Catalina attended every session of the trial, sitting just meters from the woman who had claimed to be her mother. Entonces, para mí, lo más importante y lo que me hizo cambiar la actitud frente a los que me robaron fue darme cuenta que era requisito que mis papás, que Miriam y Raúl los tenían que matar,
para quedarse conmigo, y eso los hace a mis apropiadores cómplices de la muerte de mis papás. In the event, the woman who stole her got 12 years in jail and the man 15. ...108 grandchildren have now been found. The grandmothers believe there are 400 still out there who don't know who they are. Mm-hmm.